Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Hoy es el día cero de la Reserva Federal. Todos los ojos eh, del mundo, de los bancos centrales, la Reserva Federal es el banco central más grande del mundo y hacia donde están puestos todos los ojos. Y cerca de las 3 de la tarde sabremos cuál es la decisión de la Reserva Federal en cuanto a ajustar o no la tasa de interés de interbancaria. Hay un dato importante en relación a este tema que podría influir en la decisión de la Reserva Federal y es que por primera vez en el año 2015 se produce un descenso de los precios, del índice de precios al consumidor de los precios internos de 0,1%, lo cual reafirma la tendencia a la desinflación. Y tan solo avanzaron 0,2% en comparación con este mismo mes en 2014. En julio apenas subió un 1%. Y esto es un tema de gran preocupación, justamente porque la inflación, la meta de inflación de la Fed es de 2%. Al mismo tiempo, en septiembre se ha estancado el nivel de confianza de los consumidores en Estados Unidos, de acuerdo al índice de Bloomberg. Volveremos a este tema en breve. Pero hay otro dato interesante de la OSD, OCDE, que es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que reúne a 34 países industrializados. Fundamentalmente juega un rol importante en sus estimaciones. Ya hemos visto la opinión del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio, de la Organización de Política Económica que sigue los acuerdos y del comercio mundial. Y lo que ellos plantean es que el crecimiento de la zona en euro apenas cre ha crecido un, un 1,6% a nivel del de segundo semestre del 2015. Y la estimación es justamente que se mantenga este nivel. De crecimiento, ellos lo caracterizan como decepcionante, sobre todo porque hay un petróleo barato y los tipos de interés están muy bajos y el apalancamiento fuerte a través del programa de flexibilización cuantitativa de inyecciones de dinero, pues debiera aumentar todavía más el ritmo de crecimiento de la inversión privada, que apenas los préstamos privados han crecido un 1% mientras en Estados Unidos han crecido un 8%. Al mismo tiempo, destacan que el saneamiento de la banca todavía mantiene un nivel de riesgo mucho mayor que lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Y considera, en este sentido, que el nivel de exposición de la banca todavía es muy alta, de 800 mil millones de dólares que se han facilitado. En este programa de expansión eh, cuantitativa desde el 2008, cerca del 40% que fue apoyado a los bancos no ha sido recuperado todavía y se mantiene un índice de morosidad mucho más alto en relación a la banca en Estados Unidos. Es importante tomar en cuenta, y volvemos al caso de la FED, de la Reserva Federal, donde las opiniones están muy divididas en torno a este tema, pero la mayoría plantea que los mercados financieros no están preparados aún para ajustar el tipo de interés. Y este es un hecho que fundamentalmente se fundamenta en la experiencia de otros periodos donde bancos centrales han tomado esta medida cuando las condiciones de inflación están próximas a cero y este es un elemento interesante porque las consecuencias adversas que pudieran traducirse de esto pudiera tener un significado especial en términos de la economía mundial dada la preponderancia que tiene la Reserva Federal como banco central más importante del mundo y sus señales van a mandar un impacto importante sobre la economía mundial. De manera que para algunos analistas solamente un cuarto de punto pudiera aparentemente ser inofensivo, pero podría implicar un cambio importante dado el índice de volatilidad existente en los mercados. Estos analistas lo que plantean es que el índice de incertidumbre, el índice de volatilidad existente en todos los mercados internacionales, pues es un momento delicado para ajustar el tipo de interés. Y no solamente por el impacto que podría tener en términos del de nivel de reanimación de la economía como tal, sino por el hecho de que justamente el crecimiento de la economía real en términos de Estados Unidos y de Europa ha estado fundamentalmente motivado por este apalancamiento tan elevado de los préstamos y de la tasa de interés muy por debajo. Hemos visto en programas anteriores... Como en algunos casos esa tasa de interés incluso llega hasta negativo. Y en el caso de la Reserva Federal está prácticamente a nivel de cero. Y esa es la política. En Japón, en China, se han disminuido de manera importante y esto es lo que ha mantenido a flote. Y justamente ahí es que tiene relevancia el informe de la OECD. Porque la estimación del crecimiento de toda la zona euro de 1.6% la considera decepcionante para todo el 2016, para el todo el 2015, mientras la economía norteamericana es una estimación de 2,5%. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros vemos, por ejemplo, el índice de endeudamiento de las familias y las empresas, en el 2009, este índice, en el caso de la zona euro, era de 215% en relación al PIB. Y en el caso de Estados Unidos, ese nivel está a nivel de 190%. Eso quiere decir que no solo hay un nivel de endeudamiento muy alto en relación a los bonos, como es el caso de Europa, donde hay mucho mayor exposición al tema de los bonos, sino que en términos de financiamiento a las empresas, también el endeudamiento es muy elevado y en relación a la familia. Por ello, muchos expertos han sugerido que habría que tener cautela, porque aunque parecería inofensivo este ajuste de la tasa de interés, sería el movimiento más importante en la tasa de los fondos federales en 20 años. Y consideran que es un riesgo que no se debe tomar en este momento porque indiscutiblemente se considera que existe un débil crecimiento de la economía real y los países emergentes están debilitados, pero aún economías importantes, industrializadas, y hablamos de, de Canadá, de Australia, ahora vemos el caso de Finlandia, de Noruega, que realmente tienen un nivel prácticamente próximo a la recesión. Por ello, este informe de la OCDE es relevante porque estima que ese crecimiento de la Unión Europea es muy débil. Aquellos que apuntan que el pleno empleo y la reducción de la tasa de desempleo en Estados Unidos hacia nivel de 5.1% es un indicador suficientemente robusto, realmente muchos analistas han estimado que es un dato impreciso y que el dato de la inflación es un dato todavía más importante. Y lo que estamos viendo, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, es que hay una tendencia a la desinflación, al igual que en Japón. De manera que para ellos, en el caso del empleo en, lo, en la economía norteamericana, que es el punto luminoso de la economía mundial en este momento, aunque apoyada por este apalancamiento y por los datos positivos en el empleo, es que hay, en esta cifra, hay un encubrimiento que podría ser relevante, y es el tema del empleo a medio tiempo, del empleo parcial que se está operando en muchas economías. De manera que no se trata de un empleo de jornada completa, de un empleo estable, y se considera que el nivel de salarios y el nivel de asimetría en la distribución del ingreso no permite todavía estimar que ese crecimiento sea autosustentable a nivel interno. Y por ello consideran que el apoyo financiero de estas bajas tasas de interés deben continuar. Y este es un aspecto importante cuando vemos la relación entre economía real y este elemento de la economía monetaria. Pero será hasta mañana. Cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4GD. Cita cultural, no le cambie.